esta ocasión vamos a hablar de cómo crear nuestro proyecto de Angular. Os voy a recomendar una página, ¿vale? La tengo aquí, que es Angular.io, ¿vale? Y que es donde viene toda la documentación y de Angular, ¿vale? Y nada, pues dándole aquí a Get Started. Veríamos que para el Get Start primero hay que instalar Node, que ya lo hemos hecho. Hay que instalar Angular CLI, que ya lo hemos hecho. Y ahora estamos en el step 2, que es create a workspace and initial application, que es vamos a crear nuestra aplicación, ¿vale? Con Angular CLI, ¿vale? Entonces, bueno, la página esta la podéis revisar, ¿vale? Y ahí es donde viene toda la documentación. Para ello, ¿vale? Como podéis ver, tenemos Visual Studio Code abierta y nos vamos a ir a la consola. Dándole aquí abajo a la derecha, nos sale la opción de poder darle a la terminal. Y luego, dependiendo de la terminal que tengáis instalada, pues podéis seleccionarla, la de Bash, la de Node. Tengo la de PowerShell por defecto y me vale. Entonces lo que voy a hacer es navegar a curso de Angular, ¿vale? Si hago un dir no va a haber nada porque está vacío. Y entonces situándonos en la carpeta donde queramos crear nuestra aplicación, si no tenéis creada ninguna carpeta, pues crearla, ¿vale? Nos situamos y entonces, como bien pone en la página, vamos a poner ng new myapp. Myapp es el nombre de la aplicación. Quiero decir, esto aquí puedes poner myapp Angular o, ¿vale? Es el nombre de la aplicación. Entonces, le daremos y ahora nos va a pedir dos opciones. En la última versión de Angular 7. Entonces, ¿queremos añadir routing? De momento no, ¿vale? Estamos simplemente haciendo un ejemplo. Y luego, ¿qué CSS o qué estilo de CSS vas a usar? Entonces, usando las flechas del teclado, si quieres usar SAS, LESS, Stylus o CSS, bueno, vamos a decir CSS, con lo que empieza a instalarse nuestra aplicación de Angular, que tardará un poquito. Pero no mucho, ¿vale? Entonces, pues esto para allá. Y bueno, cuando termine esto de instalar, podemos ver que después, cuando se termine de instalar la aplicación, para arrancarla, ¿vale? O sea, para levantar la aplicación, se pone ng-serve. Menos open, ¿vale? O menos o. Y entonces aparecerá, ¿vale? Entonces, bueno, parece que ya ha terminado, ¿vale? Entonces, si hacemos aquí un dir, tenemos nuestra carpeta de MyApp, ¿vale? Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. Aquí en el file system, por un lado, darle aquí a situarnos en cd my app y entonces hacer el ng-serve o darle aquí a open folder, le daríamos aquí, o sea, como podéis ver en la carpeta donde se ha creado la aplicación, le damos a select folder y se abre con la aplicación aquí cargada, ¿vale? Directamente, ¿vale? Y ya tendríamos cargado en nuestro Visual Studio Code la aplicación para poder ir desarrollando componentes y servicios y bueno, pues, nuestra aplicación de Angular. Y para levantarla, ¿vale? Para correr la aplicación, nos vamos directamente dándole al terminal, ya aparece en la carpeta donde estamos situados. Y ahora ponemos lo que nos ha dicho ahí, ng-serve menos, si pones menos open, creo que era open, ¿no?
Sí, menos o menos open, o puedes poner menos o. ¿Vale? Entonces le damos aquí. Y como podéis ver, ya se está levantando. Se va a levantar en localhost 4200. ¿Vale? Está inicialmente compilando y la tenemos aquí. ¿Vale? Como podéis ver. Tenemos aquí nuestra aplicación corriendo. Para ver que esto es así, vamos a ir por ejemplo, al HTML de un component. Donde está aquí. Y entonces vamos a poner Tor. Sí. Bienvenidos al curso de Angular. Entonces. Si nos ponemos ahí, en el momento que salve, va a salir aquí, donde pone Tour Heroes. Aquí, vamos a ver. Aquí, donde pone Tour Heroes, va a aparecer eso, la nueva frase que he puesto. Me he quedado pillado. Vale, entonces, si hacemos un control S aquí. Y miramos en el navegador, veréis que pone bienvenidos al curso de Angular, ¿vale? Con lo que realmente esta aplicación es la que hemos creado y la que hemos levantado y es con la que vamos a ir haciendo pues poco a poco nuestras cosillas. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, cómo crear nuestra aplicación de Angular y cómo levantarla para poder verla, ¿vale? Pues nada más, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.